aquí esta mañana un matrimonio que no se lo merecía nadie, en verdad. Pero ellos, hombres de esfuerzo, por un cruce no regulado. Por un cruce que, como decía la concejala, no cuenta con el personal capacitado. Sí, Velus, la caseta que está a tus espaldas la hicieron hoy día. Disculpa, me habló un señor. ¿Qué? ¿Esta caseta que está a tus espaldas la hicieron hoy día? Esta caseta fue mejorada porque existía. Yo no quiero omitir ni quiero hablar de más. Quiero decir la verdad como siempre. Esa caseta estaba. Los señores que trabajan aquí me señalaron que efectivamente le pusieron luminarias. Yo entré, tienen un baño químico. No existía, dice la concejala. Permiso, señor. Sé que usted me dijo que no quería hablar conmigo, yo lo voy a respetar. Quiero mostrarle a la gente en la casa cómo trabaja un guardacruce. ¿Puedo hacerlo? Si me acompañan, así trabaja un guardacruce. Un guardavía. En una caseta muy pequeña. Deben haber unos 50 centímetros por un metro y algo. Están viendo imágenes en directo. Así guardan la ropa. Aquí me imagino que... ¿Cuánto dura el turno, Venus? ¿El turno de los guardavías cuánto dura? Los turnos están... hay dos modalidades. Algunos de 12 horas, 24 horas. Vamos a preguntar en qué turno están ellos, señor. ¿En qué turno está usted? 24 horas. De 11 a 7. De 11 a 7. De 11 a 7. De 11 de la mañana, de 11 de la noche a 7 de la mañana. Así es. Así es. Señor, sí, mire para allá nomás porque no, yo sé que... No, sí, sí. ¿Podemos hablar? No, pues yo tengo un día trabajando aquí. Sí, dígame. Sí, te quiero proponer que veamos la cuña de la persona que acaba de identificar la vecina, que son personas en situación de calle que por estar ahí hacen reemplazos de funcionarios autorizados de EFE para ejercer las labores de guardavía. Veamos esa cuña de nuevo, ¿sí? Vamos a verlo. Gracias. A ver, no trabajo como guardacruces, sino que cuando no hay guardacruces ya uno le piden, porque uno lleva hartos años acá en la línea, me han pedido que yo haga el turno, lo he hecho el turno. Pero yo no pertenezco a ferrocarriles. ¿Qué cree usted que pasó hoy día? ¿La responsabilidad? Sí. Ferrocarriles, porque anoche nosotros le avisamos a ellos de que la persona que estaban poniendo estaba en estado de ebriedad y no hicieron caso. Se avisó a ferrocarriles, al jefe de ferrocarriles. Yo también tomé el teléfono, hablé con él. Y ellos pusieron a una persona en estado de ebriedad. Ahí estaban las declaraciones de una vecina, que como decía usted, concejala, ella quizás a veces pernocta aquí, circula por acá, es conocida de los señores de Ferrocarril. Sí, ella habita aquí a la orilla de la línea y ella no tiene ninguna capacitación ni instrucción, sino que a ella la llaman cuando faltan los turnos. Entonces, las condiciones laborales en las que trabajan también los guardavías son inhumanas. O sea, figúrese ahora usted pusieron que... un baño químico. Antes no había baño. Álvaro. Figúrese que Gloria, la concejala, Gloria Rodríguez, Gloria Sala se llama la señora que está en situación de calle, que también hace guardavía. Están preocupados junto a otros vecinos de hacer de recuperar este lugar para áreas verdes, que la seguridad sea un hecho, digamos, obviamente, pero en cuestiones tan básicas de que haya funcionarios competentes a cargo de los cruces, capacitados, si eso no se cumple, ¿se da cuenta lo atrasados que estamos? Exactamente. Y hoy día EFE hace caso omiso de las cosas que nosotros le hemos planteado. Nosotros no queremos más muerte acá, Álvaro. Más de 100 personas han muerto al año acá en este cruce. Y hoy día, lamentablemente, tuvimos que tener estas dos personas que fallecieron. Y mira, lo que estoy indignada es que también la prensa mostró solo al guardavía que va a ser inculpado. Sí. Y resulta que él es una víctima de EFE. ¿Víctima de un sistema? Víctima de un sistema, porque a ellos les pagan el sueldo mínimo. Están en condiciones inhumanas, las condiciones laborales no son respetadas, no tienen ninguna condición para hacer bien su trabajo. Entonces, día F, se lava las manos y culpan a este señor